RCC Noticias, de última hora. La dirección de la patrulla caminera durante este fin de semana, desde el viernes 23 y hasta el domingo 25 de diciembre, realizó un total de 3.197 pruebas de alcotest, de las cuales 310 dieron resultado positivo. Se demoraron 382 vehículos, se registraron 27 siniestros viales, 13 con heridos y 4 con fallecidos. Según el balance presentado por la patrulla caminera, las fiestas navideñas en este fin de semana dejó como saldo fatal 4 decesos en accidentes de tránsito. 3 de ellas se produjeron el domingo 25 de diciembre. Además, unos 300 conductores fueron sorprendidos a bordo de sus vehículos en estado etílico. Durante los festejos navideños, lastimosamente no estuvieron ausentes los accidentes de tránsito, y aunque en algunos casos solo dejaron daños materiales, en otros casos enlutaron a varias familias. Desde el viernes, incluyendo Nochebuena y Navidad, la patrulla caminera realizó 825 procedimientos en ruta, con un total de 3.197 pruebas de alcotest, de las cuales 310 dieron resultado positivo. Se demoraron 382 vehículos, 27 siniestros viales fueron registrados, con 13 heridos y 4 fallecidos. El primer siniestro con derivación fatal se registró en el kilómetro 118 de la ruta Paraguay 02, de la localidad de Coronel Oviedo, departamento de Caguazú. El segundo fallecimiento se registró en el kilómetro 151 de la ruta Paraguay 02 de Caguazú, donde se registró otro choque de motocicleta contra camioneta y posterior arrollamiento del conductor de la motocicleta. El tercer siniestro con derivación fatal se dio en el kilómetro 60 de la ruta Paraguay 01, un choque de motocicleta por un automóvil, fallecimiento de una persona de sexo masculino. Y el cuarto siniestro se dio en el kilómetro 274 de la ruta Paraguay 07, zona de la localidad de Itacurí, donde se registró caída de un motociclista de su móvil por imprudencia del mismo. RCC Noticias llega gracias a...